Recuerde que tenemos 6 pases cuádruples para asistir este fin de semana al Torneo Nacional de Escaramuzas Perla de Occidente, sábado y domingo. Usted lo puede utilizar para cualquiera de los dos días. Marque al 3030-5307 para que tenga un fin de semana sin duda lleno de cultura mexicana. Vamos a hablar de una campaña que lleva el título Viendo por el Bienestar de la Niñez. Nos visita esta mañana el licenciado Daniel Oswaldo Hernández Oropeza, jefe del Departamento de Prevención y Riesgos Psicosociales de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco. Bienvenido. Gracias, Trini, por la invitación. Y estamos aquí, pues, para seguir trabajando por los niños de Jalisco. Viendo por ellos y por ellas. Sí, mira, estamos lanzando la campaña que es Viendo por el Bienestar de la Niñez. Y consiste, pues, en la de entrega de lentes de manera gratuita a niñas, niños, adolescentes de todo el estado de Jalisco. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos participar? Mira, hemos detectado que existen muchos niños que tienen el problema visual, pero pues no es detectado por sus familiares, no es detectado por sus maestros, y esto les ocasiona tener como problemas de aprendizaje, problemas en la relación de actividades, se tropiezan mucho al caer. Entonces, bueno, decidimos lanzar este proyecto, este programa de Viendo por el Bienestar de la Niñez para regalar a los niños lo que es la prueba oftalmológica y posteriormente hacerle la entrega de sus lentes de manera gratuita. ¿Dónde se va a realizar? Mira, lanzamos la convocatoria a los 125 sistemas municipales TIF. Ahorita ya tuvimos acercamiento con 57 municipios. Sabemos que ahorita estamos en la transición de gobiernos municipales, entonces, aún así, los gobiernos municipales están preocupados por sus niños y estamos ya iniciando con el trabajo. Vamos a acercar lo que son brigadas de pruebas optométricas a los 57 municipios participantes y los que se vayan sumando. Contamos con una cantidad aproximada de 44,000 lentes que de manera gratuita distribuiremos en todo el estado de Jalisco. A ver, si me voy por partes, ¿va a viajar una unidad? Sí. ¿Médicos? Yo la voy a ubicar perfectamente y se van a instalar en algún lugar de cada uno de los municipios. El procedimiento es, el municipio responde a nuestra invitación de participación, se realiza la capacitación que te digo, ya la hicimos con 57 de ellos. Ellos posteriormente estarán captando en los TIF municipales, en las escuelas, en grupos ya formados, a todas las niñas, niños y adolescentes que lo requieran. ¿Y posteriormente? Posteriormente programamos nosotros la visita a los DIF municipales o el espacio que nos proporcionen, casas de la cultura, lugares que sean adecuados para la realización de estas evaluaciones optométricas, que nos permita ver qué problema tienen los niños y nosotros proporcionar los lentes. ¿Cuántos lentes serán en total? Digo que son 44,000 lentes que estaremos distribuyendo en todo el estado de Jalisco. Y habrá que tener paciencia en lo que te toman todos tus datos y llegan tus lentes. Sí, el municipio, bueno, ya nos va a ir generando una detección gruesa, que le llamamos nosotros así. Ellos utilizarán estas cartulinas o estas tablas para detectar. Que muchos ya hemos pasado. Que ya la hemos pasado por ellos, ya es un procedimiento. Si ellos se encuentran entre 20 y 30, pues no requieren, ¿no? Si alcanzan a ver a lo que es hasta la línea negra, pues no hay necesidad, pues, de los lentes. Pero si ya tienen algún problema con estas tablitas, pues entonces ya estarán, entrarán a lo que es la detección o la evaluación optométrica, ¿verdad? ¿Quiénes les proporcionaron todo el equipo? ¿El equipo es especializado? Sí, estamos ya con, no se cuenta, hay un proveedor que nos está realizando todo lo que es las valoraciones optométricas. Ellos se comprometen a llevar lo que son los optometristas, todo el equipo profesional que nos permita detectar la graduación de cada niña, niño o adolescente. La ventaja es que, pues, se hizo una plataforma donde cada DIF municipal va capturando todos sus niñas y niños, adolescentes, vamos a tener hasta chavos de preparatoria,
porque nuestra población objetivo son niños de 6 a 17 años, 11 meses. Ya con esta, haciéndoles esta detección gruesa, suben a plataforma, nosotros programamos brigada, se les hacen sus valoraciones optométricas y aproximadamente una semana, dos semanas, el municipio participante ya está recibiendo su paquete de lentes para que los entregue de manera gratuita en la población, de las niñas, los niños y los adolescentes. ¿Cuál fue la inversión para este programa? Aproximadamente 10 millones de pesos que pues van a llegar a los niños de Jalisco. Porque digo que la gente comprenda que no son todo donación desde el inicio, ¿no? Hay cosas que se tienen que pagar para que lleguen de manera gratuita al final. Y sí, fíjate, buscamos disminuir los problemas de refracción pues en los niños, que es toda aquella situación que no les permite ver bien, que ven borroso. Vamos a trabajar la detección de miopía, hipermetropía y estigmatismo. Entonces, ya si hay algún otro niño que requiera otro tipo de apoyo, pues ya veremos con el área de trabajo social, con su DIF municipal, o ver de qué otra manera podemos apoyar. Estrabismo, por ejemplo, sí, algún sí, otro sí, tipo que ya de problema son, más ya son problemas complicado. Más graves que requieren a lo mejor un poquito más de apoyo, pues veremos la manera de que el DIF la importante es detectar, pues, porque, bueno, sabemos que el ojo es uno de los músculos más importantes del cuerpo, somos 100% visuales, y si no se detectan los problemas visuales a edades tempranas, pues cuando vamos siendo más adultos, pues vamos a tener más problemas. Entonces, esto nos va a permitir que pues detectemos pronto si algún niño tiene algún problema visual. ¿Por qué se decidió abarcar este programa? Cuando llegan las mamás a los DIF, ¿piden mucho este servicio? O sea, ¿es una demanda que usted les dijo, a ver, aquí hay un faltante? Mira, como uno de nuestros objetivos como la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es el garantizar el derecho a la salud, pues la salud visual sabemos que también es una situación que muchas veces nuestra población vulnerable enfrenta y los papás, ni los maestros, ni las personas que estamos alrededor a veces nos damos cuenta que los niños tienen el problema. Entonces, ahora esta campaña nos va a permitir ver si tú como papá o como maestro o como compañero, tío, pariente, ves que el niño acerca mucho una hoja para leer o se tropieza constantemente o no ve las letras en el pizarrón, si soy maestro, vamos a poder mandar a nuestros niños a hacer lo que es la detección gruesa y ver si si es apto pues para recibir uno de nuestros lentes o detectar problemas mayores pues que él puede estar sufriendo. ¿Podemos repetir nuevamente las edades? Sí, estaremos trabajando con niñas, niños, adolescentes de 6 a 17 años, 11 meses. Bueno, pues nuestra población objetivo que es desde que entran precisamente a la educación, población, ¿no? Vulnerable. Uh-huh. Y no nada más son niños escolarizados, ¿no? O sea, uh-huh, todos los niños, los adolescentes que crean que puedan necesitar unos anteojos, pueden acercarse a su DIF municipal, solicitar hacer su valoración o su detección gruesa. Si son candidatos, pues les proporcionaremos unos lentes y un diagnóstico visual totalmente gratuito. Pues vamos a la mitad de los municipios. ¿Cuáles son los que tienen un listado rápido que recuerde? Pero imagino que zona metropolitana, sí, de Guadalajara, sí, sí, se sumó toda, ¿no? Sí, zona metropolitana es quien creemos que pues muy pronto va a completar su meta. Estamos, uh-huh, poniendo, por ejemplo, para nosotros poder llegar a un municipio, la meta es que si es un municipio pequeño, sean 500 valoraciones optométricas como mínimo y no hay un máximo. Y a las ciudades medias, 1,500, y ciudades grandes estamos poniéndoles el mínimo de 2,000. ¿Quiénes son directamente los responsables? ¿Con quién ir? Bueno, acérquense a su DIF municipal, uh-huh, a lo que son sus áreas de infancia, o nosotros estamos aquí en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el teléfono 3030-8200, extensión 48489, 48490, con un servidor. ¿Habrá algún módulo ahí directamente o no? Sí, estamos valorando instalar en lo que es TIF Jalisco, en la normal, en Avenida Alcalde 1220. Vamos a instalar ahí un módulo, estaremos informando
para pues nuestros niños que atendemos, ¿no? Tenemos la clínica Down, tenemos lo que es el CRI, tenemos 100 corazones, tenemos varias áreas que vamos a acercar y también va a estar abierto al público en general. Regularmente hay personas que cursan con alguna discapacidad. También para las personas, por ejemplo, con síndrome Down, ¿podrán ser atendidas? Sí. Todos los niños en este rango de edad y que están en una situación de vulnerabilidad, que es nuestra población objetivo, van a ser apoyados. Porque los médicos o los optometristas o los especialistas en el tema son personas capacitadas que saben del tratamiento de... Y que, como lo mencioné hace un momento, en caso de que no sea tan simple la atención, se podrá canalizar. Y otra cosa, si ya ustedes usan lentes, si los niños ya usan, o los adolescentes ya usan lentes, directamente son beneficiarios. Ah, bien. Pasa eso, ¿no? Que pasan los años y no les vuelven a hacer ninguna revisión. En caso de que se les dé un lente nuevo, los marcos de estos lentes se le podrán dar al DIF para futuras donaciones, o qué sugieres con estos que se van a cambiar por unos nuevos. Pues entonces, casi no... siempre las familias los conservan para otra ocasión utilizarlos. Aquí no, recibirán el lente completo, viene con su estuche, buscamos modelos adecuados para los niños y los adolescentes de colores llamativos, colores padres, también para que pues al momento de usarlos no les ocasionen algún problema de vergüenza o... No, están muy, muy bonitos los diseños. Y vámonos a la escuela. Con esto aprovecharán obviamente las horas de aprendizaje y elevar el promedio, por supuesto, porque muchos no desertan, muchos siguen estudiando, pero con un problema muy severo. La falta de aprendizaje en Jalisco pudiera ser abatida precisamente con unos lentes. Sí, fortaleces lo que es la educación, fortaleces el ambiente familiar, el ambiente social, su desarrollo con todas las personas que normalmente conviven. Entonces, pues eso es lo que buscamos, ¿no? Bueno, a cuidarlos. ¿Se entregan con algún, cómo se llaman estas cajitas? Estuche, para protección, van con su estuche, etcétera. Y posterior a su valoración optométrica, creemos que en 15 días el sistema municipal DIF los estará convocando para hacer las entregas. Daniel Oswaldo Hernández, muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuándo es el último día? Pues hasta que terminemos con los lentes estaremos promocionándolos, ¿no? Es lo que les comentaba, acérquense a su DIF, lleven su documentación, vean cuáles son los requisitos de participación, que les digo, no son muchos. Sí. Y en cuanto terminemos con estos 44,000 lentes, concluimos con el proyecto, entonces, para que estén al pendiente. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación que nos hacen. Vámonos a la pausa. Estamos en Revista Jalisco y regresamos.